Entró a la radio a las 6:15 de la tarde. Lo esperaban compañeras y compañeros con más cuerdas y parches. Canto y música se fusionaron, crearon, dieron vida a los instrumentos. El que entró no era el mismo al salir. Cada uno llevaba las voces de los otros, la música de los otros, que dejaron de ser otros, porque también ellos eran él, y él era ellos. Marcelo, ¿vas a tocar? ¿Estamos? Va, y a, 1, 2, 3, 4. La propuesta de acá de la radio es que los chicos encuentren un lugar a través del arte, del centro cultural o a través de la música. Comenzamos a trabajar el tema de música a través de Maru, que hace el canto, Víctor con el taller de guitarra y Tayo y Tati el taller de percusión. A través de los talleres que se hacen de canto, guitarra y percusión salió la necesidad de armar un ensamble. Mezclar todos los ritmos, mezclar el canto, mezclar los tambores de los tres grupos, digamos, la música de los tres grupos, para armar un solo tema musical. Se hace, ya es la segunda vez que vamos a hacerlo y responde bien. Yo soy la oveja negra de tu alma. Y sigue el chongo, poquito a poco. Pierde del derecho cubano. No soy argentino, no dame bien yo, no digo tanto. Siempre me encima del pegadito. La no es apellido bonito. Principio todo. El material lo están editando ellos mismos, porque vamos a producir un compacto, digo compactos, para difundir lo que estamos haciendo aquí en la radio, en los talleres, digamos. Y una de las actividades es fotografía, otro equipo está haciendo la parte del video y del audio, y el otro equipo está haciendo la parte de la grabación de los instrumentos musicales, que esa sería la artística, digamos, ¿no? Este trabajo. Bueno, el tema es así, empieza así, todos haciendo madera, después entra el piano, sigue la madera, los que hacen el chico siguen haciendo la madera, haciendo el aguante, y cuando llega el estribillo, hacen el chico, hasta que dice... Ahí vuelven todos a madera, inclusive los pianos, todos pasan a madera. Narco iris con sabor a piragua, na 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 na, por agua el tiempo, que toda la pared con el sol, y los que quedan... Vamos rápido que se nos va a una... por favor, un aplauso para la gente de canto que está acá al frente cantando bien con todos los huevos. Mi nombre es Ramírez Leandro y me parece una experiencia muy buena estar acá en la radio, porque podés aprender cosas, a tocar instrumentos por el día de mañana, si sabes el día de mañana, porque a veces hay algunos que tienen la posibilidad de aprender y después dicen, sí. Como que no quieren, no tienen ganas. Y después cuando son grandes se arrepienten. Entonces está bueno aprender un poco a tocar los instrumentos. Sí, sí. Mi nombre es Tayo, yo empecé dando clases de percusión y después me conecté con el tema de la radio, con dar otros talleres, con edición de sonido, con edición de música también, con la huerta y con muchas otras actividades. El árbol y la rama del árbol. Ese que no tiene la cabeza. Poner el micrófono así. Parecido a esto, ya. Entre los dos árboles. ¿Sí? ¿Cómo va? Sí, aquí. El espacio se plantea como un lugar de inclusión y de aprendizaje de oficios y de arte de alguna manera. Con el tema de los talleres de fotografía, comunicación, radio y los talleres de música. Para que vean los chicos que jamás les... De alguna manera, participando acá, no les faltaron oportunidades. Que dar la oportunidad de aprender y de focalizarse en lo que quieran. El año que viene seguramente también haremos como este, decir qué otros talleres quieren, ir anotando y dar el taller que, para el que mayor demanda haya. Mucho, pero el ensamble es como, bueno, es la unión de todos los talleres y básicamente, o sea, pensado de otra manera, es un poco la unión de todos nosotros a un nivel un poco más, es como la unión espiritual a un nivel más espiritual. Cualquiera que no vio nunca un micrófono y todas esas cosas, ve y, o sea, ve lo que está pasando, ve cómo se está haciendo, ve que el esfuerzo que hay, ve las cosas que hay para los elementos de trabajo que se utilizan y dices, no, eso no puede ser, es tremendo, es impresionante. Y acá tenemos que poner más sillas, porque acá también vamos a compartir. Traigamos amarillas, sillas amarillas acá. ¿Ahí? Sí, acá. ¿Esa? Sí, o, las que, o sillas que no sean amarillas también. Todos, de alguna u otra manera, lo que verdaderamente sentimos o amamos es la comunicación. Porque la comunicación es un derecho humano. Así como la libertad, como poder expresar lo que uno siente, lo que uno piensa, poder votar, elegir, ser elegido. La comunicación es un derecho humano. Por eso no hay una cosa más importante en la vida que privar a una persona, a un ser humano, de la palabra, del lenguaje. Pero así como en el caso de la promoción de los artistas y de los músicos locales, también la radio surgió para poder comunicar las buenas nuevas. Los jóvenes dan buenas nuevas, pero también lo dan otras instituciones. Radio Reconquista es una radio donde hay muchas instituciones que hacen sus programas. Instituciones que tienen mucho trabajo social, religioso, cultural, musical, educativo, artístico, deportivo, pero que sin embargo entienden que es importante la comunicación. En cuanto a los oficios, hay muchos planes por varios lados. Tenemos acá el centro de oficios y esa beta de alguna manera está bastante más cubierta en ese sentido. Por eso aquí nos focalizamos un poco más por el arte. Aunque también tenemos radio y bueno, del arte también después se puede hacer el oficio. Pero es un primer puntapié inicial que es positivo y liviano como para poder empezar el camino. Tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sabana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Allá abajo en el hueco, en el boquete, me hacen flores por la corriente. Aprieta el color con la ventana abierta, vecina de la casa. Bueno, mi nombre es Estela y a mí me parece, yo no cumplo un rol re importante en el ensamble, pero toco la guitarra y a veces ayudo sacando fotos, haciendo videos y todo eso. El ensamble me parece muy bueno, o sea, cuando están todos juntos podés escuchar opiniones distintas sobre eso, sobre el otro y sobre todo lo que venimos a hacer, a tocar, ¿no? Creciendo poquito a poco, creciendo directo y derecho, creciendo poco, yo casi no poco, nunca quiero que yo no me mueva, malo y el pegadito. Bueno, el tema de la grabación es algo que se fue dando este año, nos lo planteamos hacerlo y nos planteamos hacerlo y lo estamos llevando a cabo. Es dificultoso, pero bueno, como también nosotros, para que los chicos vean también que para conseguir un objetivo hay que sacrificarse y organizarse y trabajar y funcionar como un equipo. También tenemos la filosofía de usar el software libre, que es algo bastante positivo y bastante interesante. Cuando uno se mete en ese mundo y abandona el Windows, está bueno, es positivo eso. Me llamo Florencia y el ensamble me parece que está muy bueno. Va, yo lo veo y está muy bueno. Lo que tiene que estar todo el día practicando y debe ser re cansador estar todo el día ahí practicando. Desde la mañana hasta el mediodía que se hace el ensamble. A todos los que están ensayando que dicen, no me sale, bueno, empezá de vuelta, pero y empiezan todo de vuelta. Y después cuando lo están grabando o cuando ya lo hacen, igual les sale bien. Y está bueno. ¿Qué te parece el ensamble a vos? Sí, es divertido, pero a la vez es re laburo hay que hacer. Porque te tenés que aguantar las cagadas a pedo cuando haces cagadas así, después cuando tocas está re bueno, pero antes de tocar es un re embolio porque no podés hacer nada y tenés que estar callado y tenés que hacer silencio, como dice Víctor. Pero cuando estás tocando te re liberás, te re tranquilizas. Y poner reproducción normal. Y esto a los costados de ellos. Quédalo para acá, boludo, no para acá que está pegado. Bueno, corremos las cosas ahí. Con la mesa, con la mesa. A ver, Beto. Siempre cierra 4 u 8. Más no. Vengo a cultura de los 5 años. ¿Querés que te pegara? La zapatilla de esta. Sí, yo la traje ayer. En el bolso. Ahí está. ¿Cuánto necesitas? Una atrás. Ita, correte un poquito para acá si ponemos una pared así. Uy, casi se pipa. ¿Por qué no tenés cuidado, querido? Paro, Rafa. Allá, ahí. Paro, sí. ¿Por qué así? Entonces, ¿puedes creer que lo salté al pena y al laburo? Me gusta mucho el ensamble porque me gusta y está bueno porque todos aprenden, hasta los chicos más chiquititos como mi hermano que tiene 10 años hasta los más grandes, la edad de Pictorraya, y está muy bueno porque aprendes mucho, te llevas mucho en cuenta el fin de año y haces nuevos amigos, hay gente que te entiende más, hay gente que te entiende menos, puedes compartir opiniones, puedes hacer de todo. ¿Cómo te resultó la experiencia de la primera vez? Me imagino la primera vez que grabás de un modo profesional, un modo un poco más aplicado a lo que es el profesionalismo. Y es bastante difícil porque tenés que esforzar mucho para que las cosas salgan bien porque no puedes tener ningún error, entonces tenés que estar bancando y también lo bancan mucho los que están grabando y todo eso porque están, imagínate, todo el día ahí. ¿Sabes qué pesado que es? Entonces, pero está muy bueno porque es, o sea, grabar, ponerle, hacer sentir a los chicos como un poco más importantes, ¿no? Porque imagínate de dónde venimos todos nosotros y parar acá, o sea, no. ¿De dónde vienen todos ustedes? De Villa, de allá adentro. Sí, no, yo nunca pensé que iba a tocar la guitarra y no sé, y ahora toco algo, sé algo de lo que me explican y está bueno. ¿Sentís que te puede llegar a servir esto a futuro, digamos? Sí, esto, o sea, me queda toda la vida Y como una buena seguir aprendiendo más. ¿Como una buena experiencia o como algo que decís, bueno, conozco ahora algo no, que puedo llegar a... una experiencia de lo que estoy viviendo ahora, y eso también me va a quedar a futuro. No, eso no se pierde. Y empieza todos haciendo madera y la madera sigue 5 años, sigue hasta mañana creciendo. ¿Cuántos son de cada partida que entra al campo? Tengo actitudes de los 5 años, que no me las ocupo que de los chiquitos. No, el año que viene, este año fue bastante sacrificado, me gustaría que el año que viene sea más relajado, tal vez salir a tocar más en vivo. Y no, en cuanto a cambiar, bueno, siempre hay algunas cosas que ajustar internamente, funcionar por ahí tal vez más como equipo, más de lo que somos ahora. En cuanto a lo que me gusta, es los chicos, la participación, me gustaría que participen un poco más también. Un poco la organización y la efectividad en cuanto a realizar el trabajo. Pero la verdad es una experiencia rica, positiva, más allá de todo, cualquier otro punto negativo que se pueda encontrar. Una experiencia muy buena, porque está bueno, porque de paso aprendés un poco cómo es la cosa esa de grabar. Y está muy bueno. Bien, ¿qué sentís que el resultado de todo este año, el esfuerzo, es positivo? ¿Que se vuelva a hacer te jodería, te gustaría? ¿Que se experimenten otras cosas? ¿O solamente querés seguir con el tema de la música? Sí, me gustaría, sí. Me gusta mucho también los talleres, me gustaría que siga así. Y, sí, puede haber algunos talleres más para más adelante también. Y, muy bueno. Me parece muy buena la experiencia. Veníamos pensándolo de hace mucho tiempo. Y es una cosa que no hace falta tener mucho dinero. Es algo, digamos, que tiene que salir del corazón. Tiene que ver un poquito lo económico para conseguir los recursos, pero no es gran cosa lo que tenemos que poner. Sí, poner el empeño y que los pibes estén copados. Que los pibes les guste el lugar, que los pibes tengan su lugar aquí en los talleres. Por ahí no tienen ganas de hacer percusión, pero sí pueden hacer mate. Y por ahí no quieren hacer mate y están en la huerta. Y por ahí no están en la huerta, están en guitarra, digamos. Es un lugar donde los pibes encuentran otras cosas para hacer. El arte es individual y colectivo simultáneamente, así como la suma de notas forman la música. Un conjunto de personas se acompañan, como cada cuerda de la guitarra, cuando suenan junto a las otras, crean la música. La voz humana deja de ser una voz aislada. Se acompañan, son voces compañeras. El que viste entrar solo con su instrumento, después no se fue solo. Salieron compañeros. Compartimos el pan de la vida. Con el canto y la música pintaron un mural de sonidos. Haciendo juntos, el mundo es nuestro. Hagamos juntos un mundo, compañero.